¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en los Retro Domingos y volvemos con la saga Zelda. Estamos con el segundo título que salió al mercado, ¿no? De la saga, de la línea cronológica, perdón. Estamos en The Legend of Zelda 2 Adventure of Link. Es la segunda entrega de la saga The Legend of Zelda publicada por Nintendo. Fue lanzado originalmente en Japón en el Famicom Disk System, menos de un año después del lanzamiento de The Legend of Zelda original, el primero. Nintendo lanzó Zelda 2 en Japón un total de 7 meses antes de que en Estados Unidos se estrenara el primer título. The Adventure of Link es una secuela directa de The Legend of Zelda, y de nuevo el protagonista involucrado es Link en una nueva búsqueda para salvar a la princesa Zelda. Pero no es la misma princesa del primer juego, se trata de otro miembro de la familia real con el mismo nombre, que fue puesto bajo un hechizo hace mucho tiempo para permanecer dormida. The Adventure of Link consta de un control lateral y elementos de rol, siendo un cambio significativo respecto a su predecesor, y le ha dado una reputación como la oveja negra de la saga Zelda. A pesar de esa reputación, el juego tuvo un gran éxito e introdujo muchos elementos que se reutilizaron en los futuros juegos de Zelda. Su sucesor fue The Legend of Zelda: A Link to the Past para ya la Super Nintendo. Como veis, nada más que se ve el juego ya estáis viendo que esa vista aérea que tenía el primero se ha eliminado totalmente y está hecho en plan scroll lateral, ¿no? Eso en el siguiente para Super Nintendo se volvió a quitar y se volvió la vista aérea. Porque la verdad es que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Me veréis morir en el vídeo muchas veces porque es que nunca he sabido jugar a este Zelda, nunca me lo he jugado, así que eso. Pero bueno, vamos con la jugabilidad. The Adventure of Link tiene poco parecido con el primer juego o cualquier otro juego de la saga. En lugar de la visión de arriba hacia abajo del título anterior, The Adventure of Link principalmente cuenta con una visión lateral con áreas dentro de un mapa del mundo más grande. El juego también incorpora un sistema de combate estratégico y más elementos de rol, incluyendo un sistema de puntos de experiencia, hechizos mágicos y una mayor interacción con personajes no jugadores, o sea, NPC. En esta entrega Link gana puntos de experiencia para mejorar su ataque, magia y vida al derrotar a los enemigos. El jugador puede aumentar el nivel de cada uno de estos atributos hasta un máximo de 8 niveles. Subir un nivel de vida disminuirá el daño que recibe Link cuando es golpeado. Subir un nivel de magia reducirá el coste del punto de magia del uso de los hechizos, y subiendo un nivel de ataque fortalecerá su poder ofensivo. Además, Link puede tener en su poder los 4 contenedores de corazón y 4 contenedores mágicos. La mayoría de los otros juegos de la saga Zelda solo permiten a Link aumentar su fuerza a través de las nuevas armas, objetos y contenedores de corazón. Algunos enemigos tendrán experiencia a Link cuando le atacan, aunque nunca perderá un nivel una vez subido. El mapa también cambia muchísimo. El juego se puede jugar de dos modos. El mundo abierto, que es donde la mayoría de la acción ocurre en la saga Zelda, sigue siendo desde una perspectiva lateral, pero ahora sirve principalmente como un centro para las otras áreas. Cada vez que Link entra en una ciudad, mazmorra, cueva o cualquier otro lugar, el juego pasa a esta perspectiva de desplazamiento lateral. Es el único modo en que Link puede recibir daño y terminar muerto. También puede pasar a desplazamiento lateral cuando se pelea con grandes enemigos. Cada vez que los jugadores atraviesan los distintos entornos de Hyrule, como praderas, bosques y pantanos, los enemigos aparecen como siluetas negras. De las 3 criaturas que aparecen al azar, hay 3 tipos, que corresponden a la relativa dificultad de los monstruos en el modo de batalla. Este método, aparte de viajar y entrar en combate, es uno de los muchos aspectos adaptados del género de rol. En resumen, para las peleas, mazmorras, casas, etc., desplazamiento lateral, y para el mapa del mundo, vista aérea, no tiene más. Para el sistema de combate se usan movimientos bastante simples. Además, con una espada y escudo, Link puede optar por estar agachado o de pie para atacar a los enemigos y defenderse a la vez. Por ejemplo, los nudillos de hierro cambian la altura de su ataque y su escudo en función de la posición de Link, obligando a Link a cambiar de postura hasta que tenga la oportunidad de atacar con seguridad. Link tiene también la capacidad de saltar, que puede ser utilizada para atacar a los enemigos altos o por el aire para la evasión. En cuanto a la magia, esta entrega es la primera en incluir los conocidos hechizos. Cada hechizo se aprende de un sabio, cada uno en una ciudad diferente. A veces Link debe hacer misiones secundarias, como la recuperación de objetos perdidos, para aprender algunos hechizos. Algunos son necesarios para avanzar en la historia del juego. Realizar un hechizo consume energía mágica. La cantidad que debamos usar depende del nivel de Link en este atributo, ¿vale? 4 contenedores mágicos pueden encontrarse ocultos en todo el juego. Estos contenedores amplían la energía mágica de Link en un cuadrado. Lo de magia se ve igual que vida, arriba de la pantalla a la izquierda veréis esa barrita de magia, ¿vale? Obviamente este juego tiene historia, como todos los Zeldas. Varios años después de la historia de The Legend of Zelda, justamente en el cumpleaños número 16 de Link, este notó algo raro en su mano izquierda.
tenía una marca similar a un mapa de Hyrule. Link busca a Impa para que le explique lo que significa esta marca. Impa le dice que vaya al Castillo del Norte, donde una doncella llamada Zelda está sumida en un profundo sueño. Ella, según Impa, dio inicio a la leyenda de Zelda, la cual dice que hace mucho tiempo el príncipe de Hyrule quería saber la ubicación exacta de la Trifuerza, pero Zelda se negó a decirle su ubicación. Con el fin de obtener información, el príncipe trajo a un mago para interrogarla. Al no poder obtener nada, el mago la hechizó sumiéndola en un sueño eterno. El príncipe, sintiéndose muy culpable de este hechizo, la llevó hasta la Torre del Castillo del Norte con la esperanza de que algún día despertara. Además, el príncipe decretó que toda niña que naciera en la familia real de Hyrule llevaría el nombre de Zelda para recordarla. Impa le dice a Link que la marca de la mano significa que él es el héroe elegido para despertar a Zelda. Impa da a Link un cofre que contiene 6 cristales y escritos antiguos que indican que cada cristal debe ser colocado en una mazmorra diferente de Hyrule. Esto abrirá el camino hacia el Gran Palacio, donde se encuentra la Trifuerza del Valor, que tiene poder suficiente como para despertar a Zelda. Con los cristales en su mano, Link se dispone a colocarlos en sus respectivos palacios. Mientras tanto, los seguidores de Ganon están tratando de matar a Link para rociar su sangre en las cenizas de Ganon, lo que podría resucitar a su amo. En última instancia, Link coloca los cristales en los 6 palacios y con los cristales en su lugar, la entrada del Gran Palacio se abre. Después de aventurarse en lo más profundo, Link libra la lucha contra el Link Oscuro y lo derrota. Después de esto, Link consigue la Trifuerza de Valor y con ello despierta a Zelda. Y esa es la historia de este juego. Como veis, más o menos es lo de siempre, ¿no? Ha pasado algo, Zelda se ve involucrada de alguna manera y tenemos que rescatar. En cuanto a las versiones en las que se lanzó este juego, tenemos la que se lanzó para Famicom Disk System, al igual que su antecesor, la versión de FDS, o sea, Famicom Disk System, ¿vale? Parece ser una versión anterior del juego, pero con muy pocas diferencias. Entre una de las grandes diferencias está el sonido. La versión de FDS hay muchos sonidos extra, no como en su versión de NES. El juego fue lanzado más tarde en formato cartucho, ¿no? Una vez que salió en América ya se lanzó en cartucho, dejó de esta versión de FDS, ¿vale? Así que no tenemos una versión disco para la NES europea, por así decirlo, porque no lo hubo, ¿vale? The Adventure of Link fue lanzado otra vez en 2003 para Nintendo GameCube en The Legend of Zelda Collector's Edition. En 2004 fue lanzado para Game Boy Advance en la edición NES Classics con varios cambios. Hubo una gran diferencia en los gráficos, en el sonido y también en los nombres de algunos enemigos. Por ejemplo, Barba pasó a llamarse Volvagia. Os sonará el nombre de Volvagia a los que habéis jugado algún juego de la saga. Aunque este juego era muy distinto a lo que conocemos o lo que se vio en el primer Zelda, ha dejado su legado ahí bien marcado. Muchos elementos se introdujeron en el juego y aún están presentes en la saga, ¿no? Por ejemplo, los personajes no jugadores, o sea, los NPC, estuvieron presentes en The Legend of Zelda, pero su papel fue muy limitado. A partir de Adventure of Link, todos los juegos de Zelda han destacado por ofrecer una variedad de NPC que juegan un papel fundamental en las misiones de Link. El uso de la magia y los hechizos también ha prorrogado en varios juegos de Zelda. La Trifuerza del Valor hace su primera aparición en The Adventure of Link y desempeña un papel importante en los futuros Zeldas, ya que está fuertemente asociado con Link. Dark Link, o Link Oscuro, también aparece en Ocarina of Time o en Fallsword Adventures. Muchos de los sabios de The Legend of Zelda Ocarina of Time tienen el mismo nombre que algunas ciudades del juego. Rauru, Ruto, Saria, Naburu y Darunia, por ejemplo. Como una curiosidad, The Adventure of Link es el único juego de la saga de The Legend of Zelda en no utilizar el título The Legend of Zelda. Sí, yo lo he introducido como The Legend of Zelda 2 Adventure of Link, pero en realidad este título se llama Zelda 2. A secas, The Adventure of Link, vale, pero bueno, cosas. El próximo juego de Zelda después de Adventure of Link es A Link to the Past, que sigue con los protagonistas Link y Zelda y vuelve al estilo de vista aérea, como os he dicho antes, del original The Legend of Zelda. No hay más títulos de la saga principal hasta la fecha que hayan utilizado el desplazamiento lateral, pero varios juegos posteriores, incluyendo juegos de Game Boy como el Oracle of Season, el Ages y el Link's Awakening, incorporan un limitado desplazamiento lateral en ciertas áreas. Por ejemplo, en cuevas vemos como Link se desplaza lateralmente, pero son partes de un minuto o dos como muchísimo. No es como en este juego, ¿vale? Que básicamente casi todo es de acción lateral, ¿vale? Bueno, este sería el segundo título que se lanzó, pero no sería el segundo título de la línea cronológica, ¿vale? Esto ya lo dije en el otro domingo de The Legend of Zelda, el primero, el original, ¿vale? Que si queréis lo podéis ir a ver tranquilamente. Pero os lo repito aquí porque... que no haya visto el primero, pues os lo digo aquí otra vez, ¿vale? La línea cronológica empezaría con el Skyward Sword de Wii. Ese sería el primer juego de la línea cronológica, ¿vale? Después iría el The Minish Cap de Game Boy Advance. Después el Fallsword
que es la secuela del de Minish Cap. También tenemos como jefe final a Bagatti, ¿vale? Después de él iría a Ocarina of Time. Y a partir de este puede haber tres caminos, ¿vale? Una cuando el héroe del tiempo es derrotado, o sea, Link es derrotado. Y entonces pasa lo siguiente. Sería a Link to the Past de Super Nintendo, Oracle of Ages y Oracle of Season de Game Boy, Link's Awakening de Game Boy, The Legend of Zelda, el primero de NES, el original, ¿vale? Iría ahí. Y The Adventure of Link, o sea, este del que estamos hoy hablando, después de The Legend of Zelda original de NES. O sea que este sería el así como el primero, segundo, tercero, cuarto, el noveno juego dentro de que Link hubiera palmado, ¿vale? Nos volvemos a situar en Ocarina of Time, ¿vale? En caso de que Link se alzara victorioso, pueden pasar otras dos cosas. El Reino Sagrado pervive, ¿vale? Centrados en eso. Tendríamos el Majora's Mask del Nintendo 64, el Twilight Princess de GameCube y el Four Sword Adventures de Game Boy Advance y GameCube. Y en caso de que Ganondorf queda sellado, tendríamos el de Wind Waker, que sería el de GameCube, el Phantom Hourglass de Nintendo DS, que sería una secuela directa de Wind Waker, y por último de momento el Spirit Tracks de Nintendo DS. Luego también en el Hyrule Historia, estoy diciendo esto a través del libro este, ¿vale? No viene puesto porque salió un mes después, yo creo, que el lanzamiento del libro. El que sacaron para Nintendo 3DS, el Link Between Worlds, iría pues en la línea cronológica de cuando Link la palma en Ocarina of Time, después de A Link to the Past, porque el Link Between Worlds es justo una secuela de A Link to the Past, ¿vale? Así que iría entre A Link to the Past y el Oracle of Ages y el Oracle of Season. Sé que esto es un poquillo lioso, porque... lioso. Pero bueno, seguramente os haya puesto una imagen en pantalla de esta línea cronológica para que lo sigáis mientras yo lo digo, porque si no seguramente os perdáis. Y poco más que deciros de este juego. No vais a ver gameplay porque no. Y ya está, así, y punto. Es distinto si no lo habéis jugado nunca y os habéis jugado otro juego de Zelda, vais a notar el cambio bestia en cuanto a la jugabilidad, ¿no? De la acción lateral y eso que os digo. El mapa del mundo, pues... las batallas se suceden en plan... De repente aparece un bicho, lo ves tú en el mapa, pero son segundos, ¿vale? El bicho va por ti y entras en pelea. Le puedes esquivar, sí, pero casi siempre vas a acabar en una pelea. Ahí la visión del mapa del mundo se quitaría y pasaríamos otra vez a acción lateral con un pequeño escenario donde lucharíamos con el bicho, ¿vale? Y ya está, no tiene más. Acción lateral también para casas, pueblos, mazmorras y demás. Y el mapa del mundo para moverse entre las ciudades, y ya está. Nada más que decir. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentados, suscribiros, estéis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.